Hola, ¿qué tal? Ya estoy de nuevo junto a ustedes para compartir un nuevo encuentro con la matemática. Y en la lección de hoy, por supuesto, vamos a seguir trabajando con los números racionales. ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues bien, vamos a comenzar a operar con ellos. Luego les propongo pasar directamente a la lección. En la lección número 4 vamos a tener por tema adición de números racionales y vamos a realizar ejercicios. Para conocer la adición de números racionales, te invito a que trabajes conmigo el análisis del siguiente caso. Una joven parte desde su casa, que la vamos a considerar como el punto cero en la recta numérica. Avanza 10 kilómetros y se detiene. Observen que este recorrido lo hemos hecho hacia la derecha, es decir, la joven ha recorrido 10 kilómetros a la derecha en sentido positivo. Luego, para indicar estos kilómetros, podemos escribir más 10. Observen. Y vamos a ir realizando. Fuera de la recta numérica, vamos a ir anotando los datos que el ejercicio nos va aportando. Esta joven continúa el recorrido en la misma dirección y sentido y avanza 5 kilómetros. Para indicar estos 5 kilómetros, vamos a escribir más 5. ¿A cuántos kilómetros se encuentra la joven de su casa? Reitero, ha avanzado 10 kilómetros, después avanza 5, efectivamente, se encuentra a 15 kilómetros de su casa. Y para representarlos, escribimos más 15. Si te has dado cuenta, aparece en la lámina una adición de números racionales. Observa los sumandos. Ambos son positivos. Veamos qué ocurre ahora con un joven que va a partir de la misma casa. Reitero, la casa la hemos considerado como el punto cero en la recta numérica. Este joven va a realizar el recorrido en sentido opuesto, en sentido contrario a la joven. Comienza su recorrido y avanza 10 kilómetros. Para significar estos 10 kilómetros, escribimos menos 10. Observe, menos 10. Él continúa el recorrido y avanza 5 kilómetros en esa misma dirección, es decir, con ese mismo sentido. Continúa su movimiento hacia la izquierda y recorre 5 kilómetros. Para significar estos 5 kilómetros, escribimos menos 5. ¿Sabes a cuántos kilómetros se encuentra el joven de la casa? Pues claro, se encuentra a 15 kilómetros, pero observa que está en sentido contrario a la joven. Y para poder significar estos 5 kilómetros, vamos a escribir menos 15. Luego, menos 10 más menos 5 es igual a menos 15. Quiero que observes los sumandos en esta igualdad que acabamos de obtener. Son sumandos negativos, es decir, en los sumandos aparecen números negativos. Estamos adicionando dos números negativos.
Si no has realizado las anotaciones, quiero darte unos minutos para que las realices. Veamos otro ejemplo. Observen, un móvil parte desde el parqueo y vamos a considerar que el parqueo es el punto cero en la recta numérica. Veamos el recorrido que hace el móvil. Observen, va hacia la derecha, avanza 10 kilómetros y se detiene. Para indicar estos kilómetros, escribimos más 10. Veamos qué hace el móvil ahora. Observen, retrocede, es decir, cambia el sentido de dirección. Y este móvil retrocede 3 kilómetros. Para significar estos 3 kilómetros que hacen el retroceso, escribimos menos 3. ¿Sabes en qué punto de la recta numérica se encuentra ahora el móvil? Efectivamente, se encuentra en 7. Y como está en la parte positiva, es decir, a la derecha del 0, escribimos más 7. Luego, más 10 más menos 3 es igual a más 7. Observa la igualdad. ¿Qué ocurre en los sumandos? Pues sí, uno es positivo y el otro es negativo. Estamos adicionando números racionales donde los sumandos tienen signos diferentes. Te invito a pasar a continuación a ver el recorrido que hace el móvil ahora. Observa, parte desde el parqueo. Reitero, el parqueo lo hemos considerado como el punto cero en la recta numérica. Si observas el recorrido, ves que este móvil se mueve ahora hacia la izquierda, es decir, está contrario al movimiento que hizo en la primera ocasión y recorre 10 kilómetros, como lo hace hacia la izquierda del cero. Para significar estos 10 kilómetros, escribimos menos 10. Veamos qué hace el móvil ahora. El móvil retrocede, es decir, cambia el sentido de dirección y retrocede 3 kilómetros. Pero como lo hace hacia la derecha, para significar este recorrido, escribimos más 3. ¿Sabes en qué punto de la recta numérica se encuentra ahora el móvil? Pues claro, se encuentra en menos 7. Luego, menos 10 más 3 es igual a menos 7. Observa los sumandos. ¿Qué ocurre? Uno es negativo, es decir, el primer sumando es negativo y el segundo sumando es positivo. Es decir, hemos adicionado dos números racionales con signos diferentes. Quiero que realices estas anotaciones también en tu cuaderno.
vamos a mostrar ahora en una lámina todos los casos que hemos visto. Quiero, por favor, que no realices anotaciones. Solo quiero que escuches, pues vamos a arribar a importantes conclusiones. Posteriormente, vas a tener oportunidad de realizar las anotaciones, pues vendrán escritas en láminas para que la anotes en tu cuaderno. Veamos. Estamos observando el recorrido que hace la joven. A continuación aparece el recorrido que hace el joven. Veamos ahora el recorrido que hace el móvil. Observen el movimiento del móvil. Veamos ahora, finalmente, el recorrido que hizo el móvil. Ya nos hemos familiarizado nuevamente con los recorridos, ¿verdad? Ahora quiero insistir que solo vamos a analizar las igualdades a las que hemos arribado después de analizar cada caso. Quiero además señalar que los sumandos se han escrito entre paréntesis para diferenciar el signo de los mismos con respecto a la operación. Quiero comenzar con la primera igualdad que obtuvimos. ¿Qué ocurre? Ya reitero, los sumandos tienen signos iguales, ambos son positivos. Y te pregunto, ¿tú sabes realizar esta adición? Pues claro, estos números que aparecen ahí en los sumandos son números racionales positivos, pero además puedo decir que son números fraccionarios e incluso números naturales. Luego, esta adición ya sabes realizarla, pues trabajamos con ella en el primer semestre. 10 más 5 es igual a 15. Observa que he suprimido el signo de más en los sumandos y en la suma. Es decir, muy fácilmente adicionamos números racionales, pues ya conocemos este procedimiento para adicionar números fraccionarios. Veamos qué ocurre en la segunda igualdad que obtuvimos. Observen los sumandos. Ambos son negativos. Y esta adición, por supuesto, nunca la habías realizado y hoy te enfrentas a ella por primera vez. Vamos a ver cómo obtener menos 15. Primero, observa el signo del resultado. ¿Con quién coincide el signo del resultado? Pues claro, es el signo que tiene cada sumando. Sumandos negativos, resultado negativo. Ahora vamos a ver cómo obtener el 15. Pensemos los números sin signo, es decir, vamos a considerar los números sin signos. ¿Qué operación realizamos con el 10 y el 5 para obtener el 15? Pues claro, si los adicionamos, obtenemos 15. Luego, tal parece que para adicionar dos números racionales negativos, se adicionan sus módulos y se escribe en el resultado el signo negativo, que es el que tiene los sumandos. Reitero, no quiero que realices anotaciones. Por favor, te pido que estés atento a la conclusión que vamos a ir arribando a cada caso. Veamos la tercera igualdad que obtuvimos. ¿Qué ocurre con la tercera igualdad? Un sumando es positivo y el otro sumando es negativo. Quiero que me insistan en el signo del resultado, es decir, en el signo de la suma.
es positivo. ¿Con quién coincide este signo? Pues es el signo del sumando que tiene mayor módulo. Y vamos a ver cómo obtenemos el 7. Reitero, vamos a considerar los números sin signos para ver el 7. ¿Qué operación realizamos con el 10 y el 3 para obtener 7? Pues claro, debemos sustraerlo para obtener 7. Luego, podemos ir arribando a una conclusión. Tal parece que para adicionar números racionales donde los sumandos son diferentes, se sustrae del número de mayor módulo el menor y se escribe en el resultado el signo del número que tiene mayor módulo. Veamos qué ocurre en la última igualdad, que es muy parecida a la igualdad anterior en el caso de los sumandos. Observa que en esta igualdad los sumandos son también diferentes. ¿Qué ocurre? Vamos a ver qué ocurre con el signo del resultado. ¿Con quién coincide? Pues coincide con el sumando, es decir, con el signo del sumando que tiene mayor módulo. ¿Y qué ocurre con el 7? ¿Cómo hemos obtenido el 7? Pues si sustraemos al sumando que tiene mayor módulo, le sustraemos el sumando que tiene menor módulo, que en este caso es 3, obtenemos 7. ¿Coincide o no con la conclusión anterior? Es decir, para adicionar números racionales con signos diferentes, tal parece que se sustrae del número que tiene mayor módulo el menor y se escribe en el resultado el signo del número que tiene mayor módulo. Menos 10 tiene mayor módulo que más 3. Luego, la respuesta es negativa. Vamos a la igualdad anterior. Más 10 tiene mayor módulo que menos 3. Luego, la respuesta es positiva, pues este sumando es positivo. Estas importantes conclusiones a las cuales hemos arribado, vas ahora a escribirla en tu cuaderno. El procedimiento para adicionar números racionales positivos es el mismo que para adicionar números fraccionarios. Quiero que anotes a continuación la lámina siguiente. Para adicionar dos números racionales negativos se adicionan sus módulos y al resultado se le escribe el signo negativo.
Ahora vamos a ver el algoritmo o la regla para adicionar dos números racionales con signos diferentes. Se sustrae del mayor módulo de estos números el menor, y al resultado se le pone el signo del número de mayor módulo. Vamos a mostrar a continuación un ejemplo para fijar el procedimiento. Ejemplo, vas a realizar un cálculo y en este caso la adición de dos números racionales con signos diferentes. Observa la parte A y la parte B. Veamos el cálculo en la parte A. Observa los sumandos. Son diferentes. ¿Qué debes hacer? Pues debes sustraer del número que tenga mayor módulo el menor. Módulo de menos 5, 5. Módulo de 3, 3. Y la sustracción de estos módulos nos da 2. ¿Y qué ocurre con el signo del resultado? Pues es el signo del sumando que tiene mayor módulo. En este caso, el signo del sumando menos 5. Luego, la respuesta es menos 2. Reitero, signos diferentes en los sumandos, sustraigo del número que tiene mayor módulo el menor. 5 menos 3, 2. Y se escribe en el resultado el signo del número que tiene mayor módulo. En este caso, el sumando que tiene mayor módulo es menos 5. La respuesta es negativa. Veamos la parte B. También tenemos sumandos con signos diferentes. Realizamos el mismo procedimiento. Sustraemos los módulos. Módulo de 10, 10, módulo de menos 8, 8, 10, menos 8, 2. Y el sumando que tiene mayor módulo es el 10, es positivo, luego la respuesta es positiva. Y finalmente hemos obtenido 2 en la suma. Observa que en estas partes del ejercicio se han suprimido los paréntesis, pues no son necesarios. Veamos las partes C y D de este ejemplo. En la parte C
tenemos la adición de dos sumandos negativos. Y en la parte D, los sumandos tienen signos diferentes. Veamos la solución de la parte C. Los sumandos tienen signos iguales, pues adicionamos sus módulos. Al adicionar sus módulos, obtenemos como suma 7,5 y le escribimos el signo de los sumandos al resultado, es decir, la respuesta final es menos 7,5. ¿Tienes alguna dificultad? Pues si tienes alguna, te sugiero que consultes a tu facilitador, pues estoy convencida que él podrá ayudarte. Veamos la parte D. Los sumandos tienen signos diferentes. Vamos a sustraer los módulos de los mismos. Módulo de menos 1, 1 y módulo de 1, 1. Cuando se sustraen sus módulos, obtenemos 0. Es decir, ¿qué ocurre con los sumandos? Son números opuestos. Luego, el resultado es 0. Y de esta parte, vamos a arribar a una importante conclusión. Es decir, siempre cuando los sumandos son números opuestos, la suma es 0. Quiero que anotes esta información en tu cuaderno. Es muy importante que te identifiques con esta relación, pues en ocasiones cuando tienes la adición de números racionales, si te percatas de esta relación que estamos mostrando, es muy fácil realizar la adición, pues es cero. Es decir, la suma de dos números racionales opuestos es igual a cero. Veamos algunos ejemplos. Observa los sumandos. Son números opuestos, directamente esa adición es 0. Veamos la parte B. Sumandos opuestos, la suma es 0. ¿Ves qué fácil? Ya conoces el procedimiento para adicionar números racionales. Lo hemos ejemplificado y llegó el momento que trabajes solo. Para ello, te propongo el primer ejercicio de nuestra lección. Este ejercicio tiene varias partes. Vas primeramente a copiar estas tres y a resolverlas. Es decir, en la parte A, observa, por supuesto, la operación que indica en cada parte es la adición. Y observa los sumandos con mucho cuidado a la hora
de realizar o de aplicar el procedimiento. Veamos la solución de cada parte. ¿Ya la realizaste? Veamos. En la parte A, ¿cuál es el resultado? Menos 6. Observa. Sumando sus iguales, adicionamos sus módulos. 2 más 4 es 6 y escribimos en el resultado el signo de los sumandos, en este caso negativo. Veamos la parte B. Es la adición de dos números racionales positivos. Ya lo conoces, pues el procedimiento es el mismo, pues son números además de racionales fraccionarios y el cálculo es 11,25. Reitero, podemos generalizar en el caso A, es decir, en la parte A y la parte B, el mismo procedimiento. Sumandos con signos iguales, adicionamos sus módulos y al resultado se le escribe el signo de los sumandos. En este caso, ambos sumandos son positivos, la respuesta es positiva y no hay necesidad de escribir el signo de más. Veamos la parte C. La respuesta es 3. Sumandos diferentes, es decir, con signos diferentes. Sustraemos del sumando que tiene mayor módulo, el menor, 7 menos 4, 3. Y se escribe en el resultado el signo del sumando que tiene mayor módulo. Observa que en este caso es 7, es positivo, luego la respuesta es positiva y no hay necesidad de escribir más 3, simplemente escribimos 3. Aparece en la lámina otras partes de este ejercicio. Te sugiero que continúes observando los sumandos detenidamente antes de realizar los cálculos. Veamos la solución de cada parte. Comencemos con la parte D. Veamos la respuesta. Menos 1. ¿Coincide con tu respuesta? Pues claro, en este caso, los sumandos tienen signos diferentes. Sustraemos 7 menos 6 es 1
y es negativo, pues menos 7 tiene mayor módulo. Veamos la parte E. La suma es 0. ¿Qué ocurre con los sumandos? Menos 28,4 y 28,4. ¿Qué ocurre? Son números opuestos. Luego, la adición de ellos dos es igual a 0. Veamos la parte F. Una adición de sumandos con signos diferentes. Sustraemos del sumando que tiene mayor módulo el menor, en este caso 4. Es decir, calculamos su módulo, módulo de menos 4, 4. Módulo de 1,25, 1,25. Realizamos la sustracción de estos módulos y obtenemos 2,75. Pero observen que es negativo. ¿Por qué? Porque coincide con el signo del sumando que tiene mayor módulo, que en este caso es menos 4. Veamos la parte G. Observa que la adición es de 3 sumandos. Menos 5 es un sumando, 3 es otro sumando y el otro es menos 4. Para realizar esta adición, pues puedes ir seleccionando la adición de los dos primeros sumandos y después a esa suma le adicionas menos 4. Veamos. ¿Qué ocurre con este cálculo? Es decir, el cálculo de menos 5 más 3 es menos 2. Sumandos con signos diferentes, sustraigo 5 menos 3, 2 y el resultado es negativo, pues el menos 5 tiene mayor módulo. Y finalmente debo adicionar menos 4. Reitero, debo adicionar menos 2 y menos 4. Sumandos con signos iguales. Se adicionan sus módulos, 2 más 4, 6, y se escribe el signo de los sumandos en el resultado. Y la adición de esos tres sumandos es igual a menos 6. ¿Existe otra forma de realizar esta adición? Pues puedes asociar, claro que sí, los sumandos convenientemente. Y estás aplicando la propiedad asociativa. Observa los sumandos. Hemos asociado menos 5 y menos 4. Podemos primeramente realizar esta adición que es menos 9. Y finalmente a menos 9 le adicionamos 3 y obtenemos menos 6. Observa los resultados. Son los mismos. Hemos aplicado la propiedad asociativa. Quiero pasar ahora al segundo ejercicio de la lección que te va a resultar interesante. En este ejercicio, como puedes ver la orden, es un ejercicio de completar. Conoces la suma, que es 1, y desconoces un sumando en cada parte. Te propongo que pienses bien y lo realices rápido, pues ya conoces el procedimiento y te resultará muy fácil.
revisa la solución a ver si coinciden. El sumando es 3. Efectivamente, menos 2 más 3 es igual a 1. Veamos la parte B. El sumando tiene que ser menos 5 para que adicionado con 6 sea igual a 1. Por supuesto, el inciso C, si tienes la mitad, debes adicionar la otra mitad para obtener la unidad. El D resulta muy sencillo, pues si conoces que un sumando es 1 y la suma es 1, el otro sumando tiene que ser 0. Tal vez este sumando te haya dado un poquito de dificultades buscarlo, pero si piensas bien, no tienes dificultades. Quiero que te apoyes en tu facilitador si tuviste alguna dificultad en cada una de las partes, y quiero además señalar que el sumando 3 medios puede ser sustituido por cualquier fracción equivalente a 3 medios. Reitero, si amplías 3 medios por cualquier número natural, esa fracción equivalente que obtienes también puede ser respuesta de esta parte del ejercicio. Espero te haya resultado interesante el procedimiento para adicionar números racionales. No quiero despedirme sin antes decirte que realices todos los ejercicios del folleto, pues en lecciones posteriores estudiarás otras operaciones en este dominio numérico. Nos vemos hasta un próximo encuentro.